Todos los productos orgánicos son vedette hoy por hoy. Nosotros tratamos de ir incentivando a nuestros productores para que se vayan enganchando con la producción orgánica. Es un tema bastante complicado porque el hecho de no usar los fertilizantes tradicionales y la fertilización es toda una historia, porque es otro mundo el del orgánico. Desde los foliar hasta los de base, o sea, el trabajo de limpieza es un costo totalmente distinto porque hay que hacerlo prácticamente en forma manual. Así que es un desafío grande, pero bueno, nosotros fuimos un poco pioneros en el tema orgánico en Yerba Mate en la provincia y tratamos de mantenerlo y ojalá podamos seguir incrementando el volumen. La cooperativa tiene un departamento donde, o sea, un profesional, un ingeniero agrónomo que recorre las chacras, que está al servicio del productor. Los costos, por ejemplo, de certificación en los orgánicos, que son costos considerables, los asume siempre la cooperativa, o sea, para no trasladarle eso al productor. Y bueno, siempre tratando de fomentar la producción y bueno, tratando de que la cooperativa brinde el mejor servicio posible a sus asociados.